Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos, bienvenidos a la información. Un saludo de su servidor Albino Córdoba, mi compañero y amigo Carlos Federico. ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Recibo un gran saludo donde se encuentra usted en la Unión Americana, Canadá, en la República Mexicana, Sudamérica y en todas partes del mundo. Bueno, pues empiezan a sonar nombres. Parece que Marco Cortés, el líder del Partido Acción Nacional, se va a quedar con las ganas de que sea un correligionario suyo el que ocupe la gubernatura interina de Puebla. Todo parece indicar que luego de que se dio el comunicado oficial al Congreso de Puebla para determinar la ausencia absoluta de Marta Erika Alonso Hidalgo, los indicativos son de que sería una persona que reúne el perfil adecuado, que pueda garantizar la paz en Puebla, la tranquilidad política y que no se cargue para ningún lado. Bajo estos criterios se busca pues al interino en Puebla. Recordemos que Marco Cortés pidió, pues es que nosotros ganamos la elección, nos dejan pues a nosotros ser interinato. Así es. Pero no es así. ¿Y quién lo declara? Pues el mismo integrante de su bancada. En este caso, Marcelo García Almaguer confió en lograr un acuerdo con el Frente López Obradorista y, a diferencia de otros líderes de ese partido de derecha, no pidió que el personaje que resulte designado sea militante del blanquiazul. Es decir, más mesurado. Pues yo creo que fue un arranque de lo que era el de Marco Cortés al calor de los hechos lamentables que pasaron sucedieron el pasado 24 de diciembre. Hay mucho todavía ruido en ese tema de que a lo mejor no iban en el helicóptero, que el helicóptero cayó en llamas, que el helicóptero tuvo una falla mecánica, en fin. Ahora bien, Albino. Todo eso están en ¿Habrá divisionismo en el PAN nacional y en el PAN poblano? ¿O ya el PAN nacional entendería que por ahí no es? ¿O el PAN poblano se siente tan desprotegido porque son una, no digamos una minoría, sino una micro minoría, y ellos entienden la situación porque ellos están dentro del ruedo, ahora sí digamos, y no están como Marco Cortés allá en la cámara de allá arriba, ¿verdad? Donde de veras no siente la verdadera situación que está pasando en Puebla. Bueno, es que los panistas ahorita están huérfanos en Puebla. Y huérfanos en el buen sentido de la palabra. Bueno, y huérfanos a nivel nacional. El líder también ahí dice, porque Marquito Cortés es un jovencito que apenas... Bueno, el chamaco este Cortés... El mañoso se fue a los cielos. El papá de los pollos. Pues creo que ni siquiera, Carlos. Creo que Marco Cortés aparece en escena representando la corriente de ratalla de los gobernadores que tiene todavía el Partido de Acción Nacional en diferentes estados, manejados, esa es la palabra, de manera facciosa por Diego Fernández de Ceballos, ¿vale?, y Carlos Salinas de Gortari. Es decir, están huérfanos porque no tienen el peso de las truculentas maniobras de Rafael Moreno Valle. Ahí sí es cierto, no tienen pies ni cabeza. Aparte, el Partido Acción Nacional se encuentra desmembrado, se encuentra en medio de una ruptura nacional desde hace rato. Recordemos lo que dijo el mismo el nieto del fundador del PAN, Gómez Morín, cuando la competencia por la presidencia del partido. Dados cargados, trucos, mañas, cochupos, después dijo, me sumo. Sí, pero tuvo que haber una plática en medio de esto. No fue de la noche a la mañana. Los buenos oficios, los billetes, los contratos, los convenios, todo. O sea, todo lo que implica. Bien lo dijo y lo describió bastante, vuelvo a repetir bien, Rebeca Cloutier. Sí, por eso su renuncia al Partido Acción Nacional. Bueno, ahora, ¿en Puebla qué se requiere? Ahora, no está en una recomposición el PAN, sigue en una descomposición. Está en plena descomposición. Todavía. Sí. Los que siguen, están en una disque recomposición son los priistas. Esos se ven que están como reculando para ver cómo le van a hacer. Bueno, yo creo que los priistas están más asustados. Todavía. Pues deberían de estar los panistas para... Lo que pasa es que suenan más belicosos los panistas.
pero en realidad están en el mismo papel. Bueno, el panista poblano que dio la entrevista, a ese lo veo un poco ya mesurado, entendiendo la realidad, porque también ve esa ola morenista que tiene ahí enfrente y sabe que la lleva de perder. No, bueno, porque aparte, si son honestos con ellos mismos, se darán cuenta que Puebla lo perdieron, que Puebla lo ganaron judicialmente, judicializaron el proceso. ¿Y cuánto tardó el procedimiento? ¿Hasta dónde llegó y hasta dónde está en el imaginario colectivo que arreglaron Puebla? Arreglaron para dar un triunfo que ya es ocioso mencionar cómo ocurrió, pero están involucrados los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le damos vuelta a la hoja y aparece entonces cómo van a recomponer, no al partido, pues el Partido Acción Nacional es uno de los actores ahí, pero van a confrontarse con Morena, sin, o sea, con mapaches o sin mapaches, pero ya se la van a rifar, Carlos, porque el delito electoral ya es delito grave. Así la es. Van a pensar 2-3 veces. En el relevo, en el interinato, pues ya saltan algunos nombres ahí a la palestra. Sí, escuchemos aquí a Marcelo García, que es parte de los panistas, donde ya él sí le baja 3 rayitas. Ve una realidad, él sí vive en Puebla, él es diputado de Puebla. Así es. Y no le hace caso a Marco Cortés. Escuchemos las palabras. Sin importar que no sea del PAN el gobernador interino, no, tenemos que buscar un perfil que sea idóneo y que genere consenso. ¿Podría ser un rector, coordinador, de la sociedad civil? O por ejemplo de Luis Ernesto Alves, que es panista. ¿Ustedes han pensado en algún nombre? Digo, sé que es muy pronto, pero ¿buscaría tal vez alguien alejado de la política? Lo que nosotros tenemos muy en mente es que el perfil tiene que ser capaz de dirigir los destinos y generar calma y certidumbre ante una elección que se avecina. Diputado. Y esos son los perfiles que estamos buscando. De no lograr la unanimidad, ¿ustedes qué votación pedirían? Porque hay una disyuntiva, en que sea las 2/3 partes del pleno o que sea la mitad más uno. Mira, yo estoy certero y confío en que vamos a salir adelante. Este es un proceso inédito en nuestro estado. Vamos a tener mucha prudencia y la decisión que se tome va a ser por el bien de Puebla y de los poblanos. Me parece muy prudente las declaraciones del diputado, diputado panista del Congreso de Puebla, donde ya se manejan algunos nombres. La pregunta es tendenciosa, la de quien preguntó que si la mitad más uno, que las 2/3 partes. Entendemos la mayoría simple y entendemos la mayoría calificada. Para efectos de la elección de un interino en Puebla, pues Morena tiene todo a su favor. ¿Y por qué no lo hace, Albino? Si el poder se lo dio la gente y la gente de Puebla, los pobladores de Puebla, yo creo piden justicia hacia el voto emitido real y yo creo ellos se sentirían con un acto de justicia que fuera un emanado o de las filas, ya sea del PT, de Morena o del otro el PES. Partido del PES. De la gente del Partido Cristiano, ¿por qué no usan su poder? Si el poder se lo dio la gente. Porque primero fue un evento judicializado, esto del proceso electoral, estuvo viciado. Desgaste. Okay. Hubo mucho desgaste, ocurrió la tragedia, creo que Morena actúa de manera ética, de manera prudente, creo que no quieren aprovechar su mayoría para verse gandallas ante la sociedad de Puebla. Okay. Creo que buscan el bien de Puebla. Creo que es un punto a favor de Morena, de Encuentro Social y de Partido del Trabajo. Tienen ellos la mayoría. No, no se requiere una mayoría calificada. Las 2/3 partes no. De acuerdo a la Constitución de Puebla, solamente se requiere la mayoría simple, 50 más 1. Por eso digo que la pregunta es tendenciosa. El reportero conoce. O tiene que conocer de qué habla. ¿Y la brincó por otro lado? Sí, se brincó. Le dio la vuelta a la pregunta respuesta. Y dijo, no, lo que necesitamos es una persona que garantice gobernabilidad en Puebla. O sea, él mismo está diciendo... Aunque no sea de su partido. Aunque no sea de mi partido. Así es. Esto contrasta con lo que pidió Marco Cortés, que habría dicho,
pues tiene que ser uno del mismo partido. Eso políticamente procede, políticamente es procedente, aunque no constitucionalmente. A ver, me entiendo, me explico. Si tú actúas bajo el criterio de la Constitución, no es correcto. Así es. Pero si actúas bajo el criterio ético-político, que ya está muy perdido este concepto, le darías al partido que ganó, si no hubiese habido nada extraordinario, le hubieses dado el interinato del gobierno de Puebla. Que era lo que comúnmente sucedía en los sexenios anteriores. Así es. Se lo daban siempre al interinato cuando sucedía algo, a un emanado del mismo partido del gobernador que se iba. Sí. Lo que pasó en Michoacán una vez con el gobernador, se me olvida su nombre, que se enfermó. Sí, es una, de hecho es una costumbre política. Que es lo que pedía Marco Cortés. Así es, pedía Marco Cortés que sea uno del partido. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues no va a durar mucho, serán algunos meses. Entonces, el buscar el perfil adecuado me parece hasta correcto de los panistas. Los morenistas también ya dijeron que no van a usar su mayoría para imponer a nadie. Entonces, ¿significa que las declaraciones del líder panista ya había habido una plática anterior por su forma de que ya está hablando? Porque... Y creo que hay un consenso entre bancadas del mismo Congreso de Puebla, Carlos Federico. Ahora escuchemos, Albino, al líder del PT, que es líder de la bancada morenista del grupo. Así a ver es. Qué nos dice. Es lograr la unanimidad. La ley es muy clara, pero insisto, no vamos ni queremos hacer valer esa mayoría, vamos a privilegiar el diálogo para tratar de sacar una decisión que tenga el aval de todas las fuerzas políticas, pero lo más importante, que garantice la gobernabilidad, la paz y la relación que debe darse entre los poderes públicos, donde muy pronto Puebla deberá tener gobernador o gobernador en el diputado. Pues es entendible que estén candidateando algunos y que salgan los, en este caso, el líder de la bancada morenista, que ahí sí están Morena, PSPT. O sea, ya escuchamos lo que dijiste ahorita, lo que expresaste. No nos vamos a gandallar. En pocas palabras. Creo que estas son indicaciones del presidente. O sea, todo parece tranquilos, indicar que sí. Tranquilos. No aprovechen. No se conviertan en unos vulgares ladrones. Ni se aprovechen de nadie. Dejen que busquen un perfil adecuado. Busquen a la persona adecuada para que sea el interino. Puebla requiere ahorita una persona que esté ajeno a los partidos. A partidista. Sí, de ser posible. Fíjate que ya salió, y fíjense ustedes, amigos, que ya apareció Ricardo Villa Escalera. Él entregó un oficio al Congreso del Estado para expresar su interés de ser gobernador interino mientras se realiza el proceso electoral. Es más, ya cuenta con un gabinete. ¡Qué locura! Bueno, supongo, Ricardo, que lo tenía de cuando de cuando fue candidato. En el 2016 él fue candidato independiente. Ricardo Villa Escalera fue aspirante a la candidatura independiente a la gubernatura en 2016, sin embargo, que es el que está ahí lo tiene usted en pantalla. Sin embargo, a un mes de iniciar el procedimiento, cuando supo que se requerían 126,000 firmas, declinó su candidatura por Ricardo Jiménez Hernández, también contendiente por el Registro Ciudadano. De 80 años de edad, pues el señor Villa Escalera se apunta para decir, pues aquí estoy yo con todo mi equipo para trabajar algunos meses. Ahora habría que ver en qué postura están las bancadas del Congreso. No, y ver e investigar si de veramente es independiente. Sí, porque luego resulta que son de los mismos. Nada más nos avientan así por un lado y ahí va, ole, matador. Porque ya vimos que todos los independientes eran dependientes. Sí, Margarita Zavala, el Bronco, el Mentado, el hijo jaguar, de Fidencio, así el jaguar, que se hizo priista y que ahora ya no quiere ser priista. Así es, y también... Acordémonos que Moreno Valle también se quería ir por la vía independiente en un tiempo. Pues él quería la presidencia de la República. Por eso. Más que, sí, pues, pero no lo como que dijo, a lo mejor nos quedamos con Puebla y mire lo que pasó. Ahí están las cosas como se encuentran en Puebla. Buscan a una persona que garantice la certidumbre de los poblanos. Buscan a una persona que dé tranquilidad a la polarización política que ya existe en Puebla.
Y me parece una medida muy cauta y muy prudente de Morena de no buscar agandallarse el interinato. Podrían hacerlo. Tienen la ley de su lado. El 50+1, ellos lo tienen. Podrían decir con toda tranquilidad, este es el gobernador o gobernadora interina. Pero sería un golpe político para Andrés Manuel López Obrador. De por sí los cuervos poblanos andan rondando ahí como auras, ¿sí? Sí. Como cuando alguien está en putrefacción y están viendo a ver de qué manera caen, y creo que les dan un revés a todos esos cuervos, no dándoles comidilla. Carroña. Así es. Dice, carroña, que es lo que les gusta. Dice Villa Escalera que él dice, estamos aquí dispuestos a dar la lucha, a armonizar las fuerzas políticas, respetando los tiempos políticos para convocar a elecciones. Es evidente que en Puebla habrá elecciones. Lo interesante de esto es que la misma gente del PAN le dice a Marco Cortés, ya relájate. O sea, no, eso de que denme la... Ya. Vamos a ver qué es lo mejor para Puebla. Y en ese contexto, creo que las bancadas de los partidos contendientes en la pasada elección para gobernador en Puebla, que fue gobernador al final, están en un diálogo abierto. Creo que ya no hay ahí los diques de contención, el movimiento faccioso para querer hacer la voluntad, cueste lo que cueste. Creo que hay disposición de las partes, y esto es muy bueno, dada la situación que vive el estado de Puebla. Bueno, ya mínimo estoy viendo a un panista que de veras está guardando luto. Al menos respeto. Por eso, sí. El luto a través del respeto. Así es. Que es este diputado panista en el cual se ve que de veras... Y se ve sobrio en sus declaraciones. Así es. Así quisiera ver a Javier Lozano. No, Carlos, eso es pedirle a las piedras que den agua. Sí, es un, a Felipe Calderón, a Marquito Cortés. Estás hablando de escoria política. Pues son cosas diferentes. Pues te digo algo, Albino, ¿sí? Y amigos de Conexión MX. Creo que más adeptos tendrían los señores panistas si se portaran de una manera congruente como el que acabamos de ver. Y no estar de una manera denostativa, día con día, queriéndose ser los salvadores de los mexicanos, como ellos se han querido nombrar. Y lo único que Ryan es en la ridiculez, tal parece que se quieren ahogar a sí mismos. Bueno, es que personajes nunca, como sí, este diputado necesita el PAN. Creo que nunca han entendido el lado social de la política. Sensible y humano. Así es, en tanto no aprendan, van a seguir así. Hay elementos que se salen de ese contexto panista. Este diputado se ve sobrio, se escucha congruente, se escucha... Se escucha morenista el cabrón. Pues sí, se escucha una persona que sabe de qué se habla, de qué se trata. Parece que él sí defiende las palabras de Morena, que se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Tal parece que él defiende esas tres palabras. Bueno, Carlos, en su forma de hablar. Hablamos de un evento en el que es, pues, todo es extraordinario. No es algo que haya surgido de la noche a la mañana, es algo imprevisto. Y ante lo imprevisto y la descomposición, la polarización de Puebla, sí se requiere una persona que no esté hacia ningún lado. Que sea lo mejor y que convoquen a elecciones, porque va a haber elecciones en Puebla, y que sea el que gane el triunfo. Ya que se quiten los tribunales también de andarse prestando a mamadas, a cosas que no son correctas. Y bueno, así la situación en Puebla. El Congreso morenista en su mayoría dice, no señores, no gandallas, no nos vamos a ir a la cargada. Pero tampoco, vamos a elegir. Pero tampoco lo que diga Marco Cortés. No, también, de hecho se lo acaban de decir, ¿verdad? El mismo panista. Entonces no le vamos a dar gusto, vamos a ver qué es lo mejor para Puebla. Y en ese contexto creo que pueden mejorar las cosas en Puebla para garantizar un próximo proceso electoral limpio y transparente. Recordemos que los delitos electorales también son considerados graves, ¿eh? Están informados. Aquí en Conexión, donde más, Carlos Federico, nos vemos en la próxima conexión, donde por supuesto usted siempre es el invitado especial. Dele like.